que ellos peguen a Fecal y corremos las 3, 2 de las 3 de la tarde. Perfecto. Aquí esperando a la boba de Avi para irnos hacia el hotel o a comer algo, ¿verdad? De hambre, hemos almorzado. Estamos como si fuera bregando con el carro a las 2 de la mañana. Hacer los preparativos para entonces darle el show que usted se merece. ¿Qué hay que hacer con el carro? Bueno, lo que falta son unos detallitos que ya mismo le vamos a dar las gracias a, ¿verdad?, los que estuvieron trabajando en el vehículo. Ponerle unos aluminios que faltan en las puertas, una varetita al frente, pues bajar el carro, como dar las cosas, que eso toma tiempo, eso no es cosa de media hora, eso nos toma como una hora y media, bajar las cosas, acomodar, montar carpa. En eso nos vamos a envasar hoy. Oye, las personas que no tuvieron el break de ver el video, ¿tú nos puedes dar un resumen de qué fue lo que pasó en Orlando? Bueno, allí lo que pasó fue que en uno de los pases, pues, nosotros tenemos un water cooler, y entonces dentro del carro se usa un tanque de agua, se usa para enfriar, ¿verdad?, el viento que entra por el turbo y así el motor. Se rompió por los taller check, varios taller check que hicimos, pues, dio en el chasis el tanque y se rompió, y ahí pues botó agua, y botó el agua, pues cayó en las gomas, y ahí ustedes pueden ver que pues, le dimos a la valla. Y pues se trabajó en el auto duro, y ya mismo vamos a decir quiénes fueron con ahí vamos, así que tú vale, me dices. Un buen momento ahora, dale, zúmbale. Pues mira, quiero dar las gracias a Edwin Mester primeramente, ¿verdad?, que fue el que nos impulsó, y esa es la fórmula del éxito, nunca nos dice que no, siempre nos está apoyando. A Macho Design, que de casualidad estaba llegando a la pista ese día. A Chucky de PMS, a Junito, el de la Junker, a Polo, a Bimbo, ese equipito de trabajo, mira, estuvieron allí una semana completa ayudándome, y gracias a ellos, mira, el carro pudo salir. Si no fuera por ellos y por Edwin Mester, de verdad que no estuviéramos aquí ahora mismo. Pero gracias le doy a ellos, de verdad, y a Dios por darle el arte que tienen en las manos para poder hacerle ese trabajo en mi vehículo. ¿Qué fue lo que los motivó a arreglar el carro y para eso otra vez la línea en Orlando? ¿Por qué hacer eso? Bueno, una de mis cosas es que yo siempre he sido un guerrero y yo siempre quiero darle el show a la gente. Y pues yo de verdad quería darle el show. Y hablé con Edwin Colón y Edwin Colón me dice, vamos para encima. Y yo, pues vamos para encima. Y ahí se unió mucha gente. Es más, había gente de más. Había tanta gente que quería ayudar. Pero mira, tuvimos ahí lo necesario. Y quería pararme la línea, ¿no?, para darle el show a la fanaticada, porque en verdad a mí me gusta darle el show siempre y me gusta coger. Eso ahí, cuéntame. Bueno, aproveché el momento, ya que el carro estaba allí, Macho y Junito, metiéndole a la batería y gondo. No tenía mucho que hacer, y yo pues empecé chequeando el diferencial primero. Sacamos el diferencial, lo chequeamos, está todo bien. La transmisión la había sacado, chequeé la transmisión, la abrimos. Está todo bien, sacamos todo el sistema de cloche, que ese sí que nos está dando un poquito de problema. Corté las volantas, corté los separadores, compré discos nuevos y ensamblé todo para atrás, cloche nuevo. Y entonces, pues, motor, pues no lo chequeé porque en realidad el último pase hizo 640, 225, pero yo dije, pues tiene que estar bien, pues vamos a dejarlo ahí. Y como Macho está todo eso tapado ahí, pues en verdad no podía molestarlo. Y entonces pues yo me empiezo a decir, yo digo, pues vamos a montar el sistema del carro, ¿sabes? El de sangrar, que no se la ha hecho. Y nos pusimos a instalarlo y lo instalamos. Y en realidad lo hice para dejarlo ready. No es que le vaya a dar nitroso ahora, que vaya hoy ya a darle nitroso mañana. No. Yo lo monté sencillamente porque quiero hacer el récord de verdad sin nitro. Y cuando lo logre, o no lo logre, pues yo estoy seguro que lo voy a lograr, pero yo tengo fe y yo confío en Papito Dios.
Ahí entonces vamos a utilizar el sistema de nitro. O a menos que me toque con un 8 cilindros de esos que corra 6.0, 5.9, que veamos que está apretada la cosa, pues entonces eso vamos a meterle. Esa es la idea que tengo. Pero la idea primero que tengo es correrlo sin nitro, correrlo sin nitro. Cualquier cosa, uno o dos pases, cuando vean que sangre, pues ahí es que le vamos a dar nitro. O sea, la señal va a ser cuando sangre para arriba, que son tres chorros. Entiendo que sí, que me debe ir mucho mejor y ya, chico, confío y tengo una fe de verdad positiva. Bueno, mandé a buscar toda mi familia y en verdad estoy bien positivo. Yo entiendo que sí, me van a salir las cosas bien, porque se trabajó para eso. Se trabajó para eso. Y quién mejor que Dios que me pone las cosas ahí, yo confío en él. Pero Mismo. vamos, espero que salga todo bien. Y es más, hoy creo que hay una llovinita, pero déjame chequear cómo está el clima hoy. Porque dicen que iba a llover hoy. Mira, está paseando. Ella, gracias aguacero de aquí, mira, man. Chécate este parking aquí, ¿Cómo mira. es que está lloviendo? Muchachos, mira el aguacero que yo tengo aquí en la vista. ¿De qué aguacero tú hablas? ¿De cuándo está Mira, lloviendo? mira, mira, mira. ¿Qué aguacero? Mira, mira, el Jerry, mira. Es clase aguacero. Está parcialmente nublado, cabrón. Un saludito a esa gente, el Jerry, que están corriendo 6-0 y tranquilo, que vamos para allá. No sé si este año o el año que viene, pero la cosa está apretada, está buena. Ahora me enteré que el Soyan también es un 6-14, así que mira, va por la escalera también. Así que hay que buscar esa escalera, mi gente. Y hay que meterle, hay que meterle. Que hacerlo. A Puerto Rico lo esperaba, no importa las críticas que estamos recibiendo, había que hacerlo. Es un asunto de orgullo, como yo dije, de tradición, de continuidad. Además, Mextec ofrece estos cursos. Yo tengo los maestros estudiantes, la suerte que tuve y gracias a Dios es que estaba Macho Design allí, que lleva una relación con Mextec de más de 17 o 18 años, se lo pueden preguntar a Macho. Macho fue el que hizo el, no es fácil, el Jeep Suzuki, ¿se acuerdan? Y era difícil hablar con Macho en aquellos días. Sin embargo, en esta ocasión Macho no lo pensó y ustedes vieron el trabajo de Pacho, PMS. A mí siempre se me olvida del primero que metió mano. Junito, Junito. Ah, María, Junito, por favor. Que él mismo dijo, mira, mi hijo estudió en Mextec. Ya, yo no soy Mextec, pero mi hijo sí. Ahí pues mete mano. PMS en Mextec. Y por eso fue que lo hicimos, porque había gente de Mextec que lo podía hacer y había que probar que podíamos hacer. Pero la seriedad. Loquito quería estar aquí. Loquito lleva un año de sacrificio y nos vamos a poner en la raya y eso, de eso es que se trata, de eso es que se trata, venir aquí y representar bien a Puerto Rico. Y quiero aprovechar el momento
para mencionar bien claro de que nosotros estamos respaldando al Jerry, porque también el equipo que está con Jerry de Mextec, y de que él fue el que lo pidió, y nosotros aquí en este momento no vamos a permitir que ninguna otra escuela que sí le gusta ver a la chiringa volando, poner el sticker, y nosotros lo hicimos con orgullo y lo vamos a hacer con orgullo siempre que podamos. Es para este evento y solamente este evento. Así que estamos esperando que Puerto Rico, no importa el equipo que lo logre, logre los 5.99, eso es porque venimos, no va a ganar el evento. Este evento ahora tiene unas reglas para los carros americanos que es bien difícil ganarle. Le bajaron el peso, le dieron más poder, tú lo sabes. Así que hay que venir a buscar los récords por la temperatura. Y si no lo hacemos aquí, vamos a estar en Orlando en diciembre 5, creo que es el last chance. Así que gracias por la entrevista. ¿Va en consono a lo que Mextec que enseña? Seguro, ojalá tiene pintura. Aquí tú estás viendo tulandá y metales, estás viendo soldadura, estás viendo carbon fiber. Estás viendo diseño y sobre todo viste un empate de colores, que la pintura que se utilizó fue Bath, que es una pintura de agua, que es la pintura que nosotros estamos utilizando en los centros de adiestramiento de Mextec. Todo esto es Mextec. En adición a la actitud. La actitud es la correcta, hay que competir y olvidarnos de la crítica. Puerto Rico critica mucho y no están haciendo nada. Aquí estamos haciendo algo. Vamos para adelante.